sociedad para avanzar continuamente la economía de Puerto Rico y el bienestar de sus ciudadanos, utilizando la ciencia, la tecnología, la investigación e innovación como punta de lanza. Tenemos una misión muy específica. Queremos de aquí a 7 años, de 6 años, para el 2022, mirar hacia atrás y decir, ¿qué hemos logrado? Pues queremos que Puerto Rico sea reconocido como una sede de innovación global que desarrolla, atrae y retiene científicos, emprendedores tecnológicos y empresas para o que crean innovación en el mundo y para el mundo de Puerto Rico. Esto es importante entender porque queremos hablar, ¿verdad?, del Forward Summit. Parte de nuestra misión es traer, juntar a todas las comunidades que son necesarias para crear el desarrollo económico basado en ciencia, tecnología y innovación. Nuestros proyectos desde el principio nos hemos dado cuenta que como mejor o más éxito tienen es cuando las distintas comunidades, que son los en buen español stakeholders en los proyectos, se unen, conversan, realizan o que asisten a conferencias especializadas en sus disciplinas, pero lo que nosotros estamos tratando de hacer es de juntar a todos esos científicos de las distintas disciplinas para que entonces pueda haber, ¿verdad?, un, vamos a decirlo, por un choque entre todas esas ramas para que puedan interactuar. Actualmente la investigación y la innovación se ha movido hacia una forma interdisciplinaria. Es bien importante que haya una colaboración interdisciplinaria entre científicos, empresarios, entre los científicos de diferentes áreas, y este foro puede proveer esa oportunidad. Específicamente el entrenador de liderazgo. Hoy estoy representando a la doctora Giovanna Guerrero Medina, que ella es la directora ejecutiva de dicha organización, y al liderazgo de Ciencia Puerto Rico, que reside en distintas áreas de Estados Unidos. Ciencia Puerto Rico, como bien dijo Gretchen, es una organización sin fines de lucro que se estableció en el 2006, así que estamos de décimo aniversario celebrando, y reúne una comunidad de sobre 7.500 estudiantes, científicos, educadores, profesionales y ciudadanos que están comprometidos con el avance de las ciencias en Puerto Rico. A través de una plataforma cibernética, Ciencia Puerto Rico fomenta interacciones entre profesionales, conecta a estudiantes con mentores y con modelos a servir en ciencia, comunica la ciencia de manera relevante, aumentando así el alfabetismo científico, y reconoce la labor de científicos puertorriqueños dentro y fuera de Puerto Rico. En fin, sirve como una herramienta para unir a todo aquel interesado en la ciencia de Puerto Rico, independiente de su localización geográfica. Nosotros somos como el brazo de empresarismo del Fideicomiso de Ciencias, somos parte de uno de los programas que fomenta el empresarismo de innovación y tecnología del Fideicomiso. Y como siempre hemos dicho, nuestra misión tiene que ver con cómo nosotros transformamos a Puerto Rico en un polo de innovación que sea atractivo para emprendedores de alto potencial e innovadores. Y esto es una ley para todos los startups o todos los que están creando startups. Toda compañía de innovación y tecnología tiene que tener una base científica, o la gran mayoría, para que puedan respaldar y defender su tecnología en un mercado competitivo. Como yo compito, si tengo una base científica o tengo una diferenciación importante que me hace crecer mi compañía protegiendo la parte más relevante de que me hace ser distinto en el mercado. Entonces, la mezcla de empresarismo y científicos, investigadores, biólogos y otras materias es extremadamente relevante y se ha hecho más relevante con el tiempo. En los últimos años hemos visto la irrupción de muchos científicos tratando de ir al mercado y transformándose en emprendedores. Creo que el Forward Summit va a cumplir ese objetivo, va a unir esos dos mundos, el mundo del empresarismo y el mundo científico, para que se puedan crear emprendimientos de base científica muchísimo más sólido. Nosotros vamos a tener una participación activa, hay emprendedores nuestros que necesariamente tienen innovación y tecnología involucrada en lo que están haciendo, para que cuenten su experiencia y digan, mira, así lo hicimos nosotros y así lo podrían hacer ustedes, para quienes son potenciales emprendedores y se tienen que transformar en empresarios en los próximos años.